Bien, en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Dominicana de Pediatría y en su nombre al Comité Científico Organizador de este magno evento, el 46º Congreso Nacional de Pediatría, quienes han tenido la gentileza de invitarme nuevamente a participar de él. En esta ocasión excepcional en todo el mundo, el tema elegido ha sido la niñez ante los nuevos tiempos. Y como las enfermedades alérgicas no son ajenas a esta situación, en el día de hoy venimos a hablarle de los procesos alérgicos en niños durante la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, todos sabemos que en los últimos 9 meses, más de 30 millones de casos de infección por COVID han sido diagnosticados en todo el mundo. Esto no quiere decir que es un virus que no respeta ni raza, ni sexo, ni clase social, ni ubicación geográfica. Sin embargo, cuando nos vamos a la variable edad, vemos cómo los niños, afortunadamente, hasta un 6% de los casos han sido diagnosticados, lo cual nos hace pensar que la transmisión del virus en los niños es controvertida. Sin embargo, como se ha visto en las pruebas que se realizan diariamente de PCR, en el hisopado faríngeo vemos que las concentraciones del virus en la nasofaringe de los niños es similar o incluso superior a los adultos, y que luego a nivel clínico, los niños pues se manifiestan de forma leve, asintomático y afortunadamente con tasa de mortalidad bajas. Por lo tanto, nos hace pensar que hay unas diferencias claras a nivel molecular en la fisiopatología de esta enfermedad, de su comportamiento tanto en la población adulta como en los niños. Para eso me van a permitir hacer un breve repaso de la fisiopatología de esta infección del virus coronavirus 19. Como todos sabemos, este virus tiene una proteína llamada proteína S, proteína de la espiga, que se encuentra justamente en la corona, en la cubierta exterior de este virus, que tiene un dominio N-terminal y un dominio de unión al receptor. Este receptor diana es el que encontramos en los macrófagos alveolar, en las células endoteliales, vascular, en las células epiteliales de la vía aérea. O sea, prácticamente toda la vía aérea vamos a encontrar el receptor diana, que en este caso es el receptor de angiotensina 1, angiotensina 2. Además, hay otro receptor que es una serine proteasa transmembrana dependiente de andrógenos llamado TMPRSS2, que probablemente por su dependencia de andrógenos esté más relacionado en los casos en frecuencia con el varón, con los varones, ¿verdad? Y que además este receptor es importantísimo porque facilita la activación de la proteína S1, que una vez unido esta proteína a estos receptores, hay una activación del virus y hay una endocitosis de todo el material genómico dentro de este virus que va a facilitar la infección de estas células que ya he mencionado anteriormente, iniciando de esta forma pues todo el proceso infeccioso e inflamatorio que conocemos, donde vamos a ver cómo el sistema inmunológico va a estar totalmente alterado. Va a haber una respuesta inflamatoria masiva, descontrolada, desregulada, que es lo que conocemos como tormenta de citoquinas, donde hasta 16 citoquinas diferentes han estado involucradas, que van a producir daño pulmonar y multiorgánico relacionado directamente con los síntomas clínicos que todos conocemos. De manera particular, llamo la atención de una de estas citoquinas, y que son los interferones, que son citoquinas antivirales que tienen un papel central en la regulación de la respuesta inmune. Todo ser humano, todo individuo tiene un sistema inmunológico que en base a su respuesta celular está controlada, está regulada por lo que llamamos perfil de citoquinas TH1 o TH2. En el caso de los individuos sanos, el perfil de citoquinas que va a mediar la respuesta inflamatoria es la respuesta TH1, donde vamos a encontrar una serie de interleuquinas e interferones que se van a liberar de forma masiva. Sin embargo, en el caso de los pacientes atópicos o alérgicos, la respuesta inmunológica se desvía hacia la respuesta, hacia el perfil TH2 de citoquinas, donde vamos a tener la interleuquina 4, 5 y 13 como citoquinas principales que van, en el caso del mastocito basófilo, van a sintetizar, van a generar la respuesta IgE, respuesta de hipersensibilidad inmediata, que es lo mismo decir la respuesta alérgica, donde también participan activamente los eosinófilos como componente inflamatorio de la respuesta alérgica tardía. En este caso, los pacientes alérgicos o atópicos, que ya hemos dicho que tienen un perfil de citoquinas de tipo TH2,
vamos a encontrar como la respuesta TH1 está disminuida, viendo la cantidad de interferones, los interferones están disminuidos por parte de las células epiteliales bronquiales, como igualmente a nivel de las células dendríticas, que inhiben su activación, disminuyen la presentación de los antígenos hacia los linfocitos T. Igualmente, el interferón beta en las células epiteliales bronquiales, hay una apoptosis inapropiada por parte de estas células. El interferón alfa y beta también en las células bronquiales en asmáticos. Después de de la infección por el coronavirus, vemos cómo están disminuidos. Todo esto nos haría pensar de que los pacientes alérgicos estarían desprovistos de esta protección. Sin embargo, como se ha visto en los estudios realizados, los pacientes alérgicos, su respuesta mediada por IgE, se ha visto como hay una respuesta de amortiguación, de protección, al anular la respuesta de interferones, y esto conlleva que no se provoque la famosa tormenta de citoquinas, ¿verdad? Esta respuesta de disregulación que hemos comentado. Por lo tanto, igualmente, esta disminución de interferones hace que también la maduración de las células dendríticas responsable de la presentación del virus hacia los linfocitos T, o sea, la respuesta celular, esté disminuida. Y entra aquí a jugar un papel muy importante los eosinófilos, responsables de la respuesta alérgica tardía, dependiente de la interleuquina 5, ¿verdad? Y estas células tienen una actividad antiviral y defensa del huésped, donde también en estudios in vitro hemos visto cómo la neurotoxina recombinante derivada de los eosinófilos está relacionada con la disminución de la infectividad de la infección por COVID-19. Por lo tanto, esta presencia de eosinófilos tiene una capacidad protectora en los pacientes alérgicos, muy especialmente en los pacientes asmáticos, y es por eso que en los estudios que se han realizado hay una baja prevalencia de pacientes asmáticos con infección por COVID-19. Dicho lo contrario, el hecho de tener bajos niveles de eosinófilos, o sea, eosinopenia, habla en contra de la evolución de un paciente. Por lo tanto, los pacientes graves es más frecuente encontrar niveles bajos de eosinófilo. Y de esto se deduce que todo lo contrario, que la presencia de eosinófilos en sangre, o sea, un paciente que presente eosinófilos, habla de un buen pronóstico, de una recuperación de un paciente que esté pasando por una infección de COVID-19. Entonces, con relación a todo lo que se ha conversado, todo lo que se ha comentado de por qué los niños tienen una mejor evolución con relación a los pacientes adultos, hay distintas hipótesis que han surgido en estos últimos 2 años que llevamos de pandemia. Una de ellas es que el sistema inmunológico de los niños es inmaduro con relación a la población adulta y envejeciente, por lo tanto su reacción frente al patógeno es diferente. De igual modo, al tener un sistema inmunológico inmaduro, pues obviamente sus receptores no se han desarrollado de la misma manera, y en el caso de los receptores TMPRSS2, que son dependientes de andrógenos, obviamente en los niños que no han alcanzado la pubertad, pues se encuentran en niveles bajos y por lo tanto tienen ese efecto protector a su favor. De igual manera, sabemos que los niños desde temprana edad están expuestos a una gran cantidad de virus respiratorios en su medio ambiente, tanto en el hogar como en la guardería, en el colegio. Por lo tanto, están lidiando desde que nacen con diferentes virus y por lo tanto han desarrollado mecanismos de defensa antiviral mejor que los adultos. El hecho mismo de tener presencia de múltiples virus a la vez, o sea, de exponerse a diversos virus a la vez, eso hace también que el sistema inmunológico desarrolle mecanismos de defensa, o sea, interacciones entre virus, entre un virus y otro y la competencia, y pueda hacer que un virus inactive a otro de alguna manera. Por lo tanto, la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria llamada tormenta de citoquinas, no es tan frecuente en los niños a diferencia de la población adulta. Y además tenemos que mencionar que la población infantil, como sabemos, no tiene las comorbilidades que tiene la población adulta. Sabemos cómo la hipertensión, la diabetes y otras condiciones crónicas que sabemos por los estudios que son las que están relacionadas con el peor pronóstico de los pacientes infectados por COVID. Bien. ¿Cómo vamos a manejar a los niños alérgicos o cómo se han manejado durante este tiempo de pandemia? Ya sabemos que las enfermedades alérgicas y el asma son enfermedades crónicas, las enfermedades más crónicas en la población infantil.
A pesar de esta situación, ¿verdad? De esta realidad, no hay evidencias de que los pacientes alérgicos, el hecho mismo de ser alérgicos, aumente la gravedad por infección por COVID. O sea, que los pacientes que se infecten, pues tengan un peor pronóstico con relación al resto de la población, exceptuando aquellos pacientes que puedan tener una inmunodeficiencia, que sabemos que es una condición donde el sistema inmunológico está afectado claramente, o en aquellos pacientes que tengan un asma mal controlado, asma severo, que sí entonces juega un papel de riesgo para tener una peor evolución clínica y a lo mejor una mayor tasa de morbimortalidad con relación al resto de la población. Por lo tanto, nosotros como alergólogos buscamos que los pacientes estén controlados de sus síntomas, que eviten los desencadenantes. Nos llevamos de todo lo que han escrito últimamente las guías de las distintas sociedades especializadas para prevenir los desencadenantes relacionados directamente con los síntomas. Muy importante que en nuestras consultas, no solamente ya el pediatra, sino nosotros como alergólogos, diferenciemos bien claro los síntomas que muchas veces al inicio pueden hacernos confundir con relación a la infección por COVID y las manifestaciones alérgicas. En definitiva, realmente tenemos que seguir los tratamientos y pautas que han sido establecidos ya por consenso en las distintas guías, vuelvo a repetir, de las sociedades médicas especializadas internacionales con relación al riesgo por infección por COVID-19. Bien, dicho todo esto, me voy a centrar inicialmente en los pacientes asmáticos, que como se pensaba inicialmente iba a ser una población de alto riesgo, porque sabemos que estos pacientes, hasta un 80% de los pacientes alérgicos, de los pacientes asmáticos son alérgicos. Por lo tanto, tienen un perfil de citoquinas TH2. Por lo tanto, se esperaba de que tuvieran un mayor riesgo de infecciones virales y que la agresividad de los síntomas por COVID fueran peor que el resto de la población. Sin embargo, los estudios recientes que se han realizado en población asmática demuestran todo lo contrario. Y esto es, volviendo a lo que he comentado anteriormente, que la respuesta tardía o crónica de estos mecanismos inflamatorios relacionados con el perfil de citoquinas TH2, es decir, los eosinófilos como elemento principal, esta célula que fue descrita por el médico alemán Paul Ehrlich, le valió el Premio Nobel de Medicina a principios del siglo XX, encontramos que esta célula tiene un papel importantísimo, a pesar de ser una célula inflamatoria por la liberación de sus mediadores cuando se produce una crisis de broncoespasmo, ¿verdad? Una reacción asmática. Sin embargo, esta interleuquina 5, que es la que activa y perpetúa la liberación de los eosinófilos, hemos visto cómo estas células tienen un efecto protector, un efecto antipatógeno, presentes en las enfermedades alérgicas, como inductor de inflamación y activación de otras células, pero que afortunadamente, vuelvo a repetir, que los pacientes atópicos, pacientes alérgicos, se ven beneficiados por la presencia de esta célula de manera alta, ¿verdad? Niveles altos de eosinófilos. Y dicho todo esto, ¿cómo han sido las implicaciones de la infección por COVID-19 en el manejo de estos niños asmáticos? Las guías hablan de que los tratamientos, en el caso de los pacientes que ya tienen un asma establecido, donde utilizamos los esteroides inhalados, como sabemos, son el tratamiento angular, ¿verdad? La piedra angular de tratamiento, solos o en combinación con los LABA, los broncodilatadores de larga acción, no deben de suspenderse, como tampoco los antileucotrienos, ¿verdad? El famoso Montelukast. Dicho todo esto, hay algunas sociedades que han fijado posición. Por ejemplo, la Academia Europea de Alergia dice que el asma, que de por sí es un factor de gravedad de enfermedad respiratoria, el uso de los corticoides inhalados no representa un mayor riesgo de infección por COVID-19. Por lo tanto, ninguna medicación utilizada debe ser descontinuada para mantener el control del asma. Sin embargo, medicación utilizada vía aerosolterapia, o sea, las cámaras de inhalación, las nebulizaciones, pues por el alto riesgo de aerosolización del virus, pues no se recomiendan. Y en su lugar se prefiere el uso de los dispositivos tipo MDI mediante el uso directo o mediante cámaras de inhalación y estos dispositivos igualmente a los de polvo seco. Del mismo modo, la Academia Americana de Alergia y Inmunología Clínica, en el caso de los pacientes que se encuentren con un asma grave y que utilicen medicamentos biológicos, los anticuerpos
monoclonales que no se deben descontinuar, exceptuando que el paciente ya tenga una infección claramente establecida por COVID-19 y en ese caso sí deberían de suspenderse. Por lo tanto, los esteroides orales no son recomendados para tratar el COVID-19, solamente ya sabemos que se han utilizado de forma sistémica, en especial la dexametasona, inicialmente cuando se conoció esta infección, que se veía que disminuía la mortalidad en pacientes con COVID-19. Solamente recomendamos el uso de los esteroides orales en el caso de aquellos pacientes que tienen asma severo, que tienen una pobre respuesta broncodilatadora con el uso de la medicación inhalada. Con relación al diagnóstico y monitoreo de los pacientes asmáticos, ya sabemos que con esta situación de encerramiento que hemos tenido a nivel mundial, ¿verdad? Esto ha limitado mucho el acceso de los pacientes a las consultas, por lo tanto, eso ha, digamos, complicado un poco el abordaje médico y terapéutico de nuestros pacientes, en este caso particular de los niños asmáticos. Primeramente porque hay una gran similitud de los síntomas de forma inicial y por lo tanto todos estos pacientes han necesitado de hacerse las pruebas correspondientes. El screen de COVID-19 lo han ameritado todos los pacientes que han iniciado con síntomas respiratorios. Tenemos en contra del diagnóstico del asma que lamentablemente por la misma naturaleza del virus, la naturaleza de transmisión, se han tenido que suspender las espirometrías como todas las pruebas de función pulmonar, tal como sugiere la Sociedad Respiratoria Europea. Por lo tanto, nos hemos visto limitados desde el punto de vista clínico a la hora de diagnosticar el asma mediante estas pruebas complementarias, limitándonos solamente a los síntomas clínicos, pero que ya sabemos que por la dificultad de no acceder a los pacientes no es igual, ¿verdad? Vuelvo a comentar que obviamente los pacientes, las pruebas de función respiratoria se han tenido que suspender, eliminar por el riesgo de aerosolización, no solamente en las consultas de neumología y de alergia, sino en cualquier medio hospitalario donde se encuentren los pacientes, incluso capaz de poderse propagar e infectar pacientes que se encuentren asintomáticos, ¿verdad? Por lo tanto, esta situación ha hecho que los pacientes asmáticos estén descontrolados, la disminución de las visitas a especialistas, la falta de adherencia y de cumplimiento del tratamiento ha hecho que los pacientes asmáticos pues, se encuentren en una situación, digamos, difícil. Bien, pasamos rápidamente a lo que es la piel, órgano también importante en cuanto a las manifestaciones alérgicas, y hemos visto que la infección por COVID-19 también en los estudios realizados vemos cómo puede presentarse manifestaciones cutáneas en el orden de hasta un 20% de los pacientes, básicamente con exantema y urticarias maculopapulares con un 62 a un 23% respectivamente. Estos síntomas pueden aparecer hasta 2 días antes de inicio de los síntomas, hasta 3 días posteriores. Cabe señalar una condición especial que se ha desarrollado durante esta infección por el COVID de hace 2 años, es el llamado síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que alertó de manera global a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, producto de que esta condición era nueva, que se ve en niños de 3 a 12 años, mayoritariamente población negra y latina, y lo que se ha podido comprobar que el desencadenante o lo que sucede es que hay una respuesta inmunológica excesiva, básicamente a base de anticuerpos frente al COVID-19. Este cuadro, aparentemente nuevo en estos pacientes, debido a esta inflamación que ocurre, puede manifestarse con fiebre, con astenia, anorexia, dolor abdominal, diarrea y en algunas situaciones más complejas hasta shock. También vemos síntomas como la erupción maculopapular, pacientes con conjuntivitis, edema en las extremidades, sobre todo en las partes distales, en los dedos, y cambios en la membrana mucosa que nos rememora el famoso síndrome de Kawasaki, con quien comparte alguna cierta similitud, sobre todo en la parte de inflamatoria y en la parte de los biomarcadores. Estos pacientitos que tienen este síndrome inflamatorio multisistémico, lamentablemente en un pequeño porcentaje, afortunadamente, pueden presentar implicación neurológica, niveles altos de ferritina
y lamentablemente fallecer por shock cardiogénico o vasoplégico. En ese mismo tenor, con relación a los pacientes que padecen de dermatitis atópica, no se ha visto que los pacientes, la condición de ser atópico, o sea, de tener la dermatitis atópica, esté relacionada directamente con la frecuencia de tener infección por COVID-19. Sin embargo, los pacientes atópicos, ya sabemos que tienen una condición especial de la piel, debemos de manejarlo con sumo cuidado, sobre todo a la hora del baño, evitar pues todas las soluciones antisépticas, sanitizantes, alcohol, etcétera, etcétera, que pueden provocar irritación de la piel. Por lo tanto, enfatizamos en el uso de lociones, de productos hidratantes con alto contenido graso, que va a mejorar la hidratación, la aumentación de la piel en estos niños, como también complementar en la dieta con los suplementos de vitamina D. Dicho todo esto, enfatizamos igualmente la higiene en el hogar, sobre todo en la habitación del niño. Ya sabemos todos los factores de alérgenos de interior que pueden ir en contra de los síntomas, agravar los síntomas de la piel. En el caso de que el paciente esté en tratamiento con inmunosupresores y esteroides orales, deberán suspenderse porque obviamente el sistema inmunológico se encuentra contraído y podría haber un alto riesgo de infección por COVID-19. En el caso de que el paciente se encuentre con una dermatitis atópica severa, y esto ya hablamos de adolescentes, población que utiliza anticuerpos monoclonales como el dupilumab, pues no debe interrumpirse según lo que nos dicen los estudios, ya que no aumenta el riesgo por contagio por COVID-19. En cuanto a la urticaria, como ya hemos comentado, que es una de las manifestaciones que podemos encontrar en los pacientes por COVID-19, hay que documentar bien la historia para saber correlacionar los síntomas que tiene el paciente con los datos que nos cuenta, ya que sabemos que hay un riesgo de vulnerabilidad por la infección con la consiguiente desregulación de citoquinas, ¿verdad? Además, siempre recordaremos tratar a estos pacientes, abordarlos como siempre hacemos en las consultas, descartando otros posibles agentes virales que también están relacionados a estos virus causantes del síndrome mononucleócido, al igual que los alérgenos posibles comunes que pueden estar relacionados con los episodios de urticaria. Muy importante saber que tanto los pacientes como los familiares deben saber el tratamiento, tener la medicación a mano en casa. En el caso de los pacientes que tengan una urticaria crónica, pacientes adolescentes que utilicen medicamentos monoclonales como el omalizumab, pues se recomienda mantenerlo. Y de igual manera que el resto de la población alérgica, se recomienda que una dieta balanceada, buena hidratación y evitar alimentos de naturaleza irritante que tengan conservantes, aditivos alimentarios, etcétera, etcétera. Con relación a los pacientes diagnosticados de alergia al látex, que sabemos que son los que están, digamos, relacionados dentro del medio hospitalario, aquellos niños que se exponen por diversas causas, razones, a procedimientos quirúrgicos en mayor cantidad. Ya sabemos que el látex, lamentablemente, en los países de tercer mundo sigue siendo un producto que no tiene ahora mismo sustitución por el tema económico. Por lo tanto, tenemos que seguir lidiando con los guantes de látex en todo lo que son quirófanos y cualquier medio hospitalario, ¿verdad? Sabemos que el látex puede producir síntomas respiratorios, incluso graves, pacientes con anafiláctica, con anafilaxia por exposición a el polvillo de los guantes, tanto en una consulta como en los quirófanos, sobre todo los pacientitos que necesitan operaciones muy seguidas. Por lo tanto, la recomendación que hacen todas las sociedades médicas especializadas es, en lo posible, sustituir el látex por los guantes de nitrilo o vinilo por parte del personal médico y paramédico en el caso de que tratemos pacientes alérgicos al látex. Volviendo al tema respiratorio, no podemos dejar de mencionar la rinitis alérgica, que sabemos que es la patología alérgica por excelencia, la más frecuente y prevalente a nivel mundial, y que dada la naturaleza de la misma condición, sabemos que es una comorbilidad importante y de alto riesgo para el contagio del virus, ya que obviamente la nariz y los ojos son los órganos, digamos, más puerta de entrada, por llamarlo así, para la infección por COVID-19. Obviamente los pacientes que tienen rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, pues la misma naturaleza de los síntomas hace que el paciente pues tienda a rascarse nariz y ojos y se contamine y se sobreinfecte por COVID-19 si ha tenido contacto previo con alguna persona infectada. Por lo tanto, estos pacientes tienen que tener un estricto lavado de manos,
con agua y jabón, soluciones sanitizantes, etcétera, etcétera. De igual manera, se recomienda la evitación de los posibles desencadenantes, alérgenos, sobre todo interior, ahora que estamos, que durante todos los años hemos estado encerrados en nuestras casas. Siempre tener medicación a mano, sobre todo los antihistamínicos de segunda generación, y el uso de esteroides nasales en aquellos casos de congestión nasal importante. En el caso de las alergias alimentarias, hemos visto que la situación de encierro nos ha obligado a ingerir una gran cantidad de alimentos, muchas veces fuera de casa, por el mismo aburrimiento de estar encerrados. Hemos realizado, ustedes lo saben, que se han incrementado los pedidos a domicilio, y esto, claro, tiene como consecuencia el riesgo de ingerir alérgenos desconocidos alimentarios. Por lo tanto, según los estudios que se han podido hacer en Estados Unidos y Europa, el riesgo de anafilaxia ha aumentado hasta un 35% durante la pandemia, lo cual no deja de ser importante mencionar por el hecho mismo de que sabemos que la anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Por lo tanto, estos pacientes que han tenido situaciones de cierta gravedad, es recomendable tener a mano en casa siempre adrenalina, bien a través de dispositivos, o también tener sus ampollas que podían precargar y administrarse a los pacientes. Los antihistamínicos, los esteroides orales, que también son medicamentos de uso frecuente. Lo más importante es recordar siempre las medidas de educación, de prevención, tanto en pacientes ya adolescentes como en los padres de niños. Evitar aquellos alimentos que pudieran ser desencadenantes, alimentos sospechosos. Tenemos que darle seguridad a nuestros pacientes con alimentos que ya sabemos que toleran. Igualmente, una dieta balanceada, a pesar de que estamos pidiendo mucho a domicilio, pues igualmente tenemos que cuidar un poquito la alimentación para evitar precisamente la obesidad, porque como sabemos, estamos haciendo una vida muy sedentaria en estos últimos 2 años, y obviamente la obesidad sí sabemos que es un factor de riesgo en cuanto a la morbimortalidad por la infección de COVID-19. Por lo tanto, recomendamos siempre evitar aquellos alimentos que desconocemos, aquellos ingredientes que pudieran estar directamente relacionados con los síntomas alérgicos graves. ¿Okay? Bien, con relación a la alergia a medicamentos, afortunadamente la población infantil, a diferencia de la población adulta, la prevalencia de las reacciones alérgicas apenas alcanza el 5%. Sobre todo, los principales medicamentos relacionados son los antiinflamatorios esteroideos, los AINES, y en particular el ibuprofeno. En segundo lugar, la penicilina y derivados, sobre todo la amoxicilina. En los pacientes alérgicos a medicamentos que necesiten de pruebas, a menos que sea excepcionalmente importante, debe retrasarse el estudio, vuelvo a repetir, salvo que sea de riesgo vital y que no hayan posibles alternativas. Por lo tanto, en el caso de ser necesarias las pruebas diagnósticas, en el caso de algunos medicamentos que ameritan pruebas de provocación, deben realizarse con el personal entrenado en las facilidades hospitalarias, cumpliendo siempre los protocolos que ya sabemos de higiene y de evitación de contacto directo con los pacientes para prevenir infección por coronavirus, ¿verdad? Con relación a los pacientes que reciben tratamiento quimioterápico, pacientes oncológicos, y donde hayan tenido reacciones alérgicas con estos medicamentos, pues obviamente si no hay alternativas terapéuticas, simplemente se harán las desensibilizaciones siguiendo los protocolos que hemos manejado en estos últimos 2 años, sobre todo en estos pacientes que tienen cáncer. Con relación a las inmunizaciones en general y a las inmunodeficiencias, se recomienda a los niños seguir el calendario vacunal acorde a la edad, según como recomiendan las guías en todo el mundo, ya que el beneficio de vacunarse, como sabemos, es mucho mayor que el no hacerlo. Hay que hacer hincapié en las vacunas antineumocócica y antimeningocócica, y como vemos, la Academia Americana de Pediatría recomienda la vacunación universal contra la influenza en la época del año 2020-2021 en los pacientes alérgicos, como el resto de la familia, a partir de los 6 meses de edad. Con relación a los pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias, se recomienda igualmente la vacuna de influenza inactiva, como también el uso de las terapias de reemplazo con inmunoglobulinas deben mantenerse sus ciclos sin alteraciones, manteniendo los protocolos de seguridad en el hospital. Igualmente, todo lo que sea terapias de donación, de paquetes globulares, de células madres, etcétera, etcétera, se pueden hacer sin ningún tipo de problema, porque ya sabemos que la transmisión del virus no es a través de vía sanguínea.
Con relación a la inmunoterapia con alérgenos, los tratamientos deben mantenerse, tanto si es inmunoterapia sublingual como subcutánea, ya que asegura mejor control de los síntomas. E igualmente disminuye el uso de medicamentos adicionales, como ya sabemos, porque debemos mantenerlo porque interrumpiendo la inmunoterapia podemos favorecer la aparición nuevamente de síntomas respiratorios, sobre todo en aquellos pacientes asmáticos que tienden a tener crisis asmáticas con frecuencia. Igualmente, la inmunoterapia nos protege de la vulnerabilidad a tener infecciones por virus, sobre todo el COVID-19. Por lo tanto, solamente está indicado interrumpir la inmunoterapia con alérgenos solamente si el paciente ya está contagiado, si presenta síntomas respiratorios por COVID-19 o en pacientes que sabemos que está contagiado pero que se mantiene asintomático. Ya para ir concluyendo con relación al abordaje de los pacientes alérgicos en las consultas, obviamente la pandemia ha hecho que nuestros pacientes se hayan alejado por razones obvias de todas las consultas y que hayamos tenido que hacer mayoritariamente consultas virtuales. Sin embargo, aquellos centros que han sido autorizados y donde se llevan a cabo los protocolos de seguridad acorde a las guías establecidas por los sistemas de salud de cada país, pues los pacientes poco a poco están yendo nuevamente a las consultas. Lo único que hay determinadas pruebas y protocolos, procedimientos que los hemos tenido que dejar a un lado, como igualmente la exploración física, a menos que sea estrictamente necesaria, hemos evitado el contacto directo con los pacientes. Igualmente hemos recomendado las consultas virtuales para el seguimiento del paciente que no sean graves. Hemos priorizado sobre todo aquellos pacientitos con patologías alérgicas graves, como pacientes con anafilaxia o asma severo mal controlado, donde le advertimos a los padres, a los pacientes de planes de actuación para en caso de determinada situación de urgencia o de gravedad. Con relación a los pacientes inmunosuprimidos que precisen tratamiento con inmunoglobulinas, igualmente esto los hemos visto en los hospitales, manteniendo los protocolos de seguridad, vuelvo a repetir, como igualmente los pacientes que ameritan seguimiento con inmunoterapia para alérgenos. Finalmente, quiero concluir mi conferencia recordando que el COVID-19, responsable del SARS-CoV-2, ha sido la peor pandemia del siglo XXI. Curiosamente, 100 años después de la gripe española, volvemos a tener una pandemia de tal naturaleza que se ha llevado por delante la vida de millones de personas, lamentablemente, y que nuestro país no ha sido ajeno a esta situación. Igualmente podemos confirmar que nuestra población alérgica, afortunadamente, el hecho mismo de tener su perfil de citoquinas TH2 y la presencia de eosinófilos juega a su favor un papel protector clínico frente a la infección por COVID-19, como hemos comentado. Y esas preocupaciones iniciales que teníamos con relación a la población alérgica, sobre todo asmática, ya hemos visto por los datos estadísticos, los estudios realizados, que se han visto minimizadas. Pero definitivamente, independiente de la infección por COVID-19, nosotros como especialistas tenemos que asegurar la optimización del control de las enfermedades alérgicas, especificar y asegurar la adherencia al tratamiento y el seguimiento, ya sea de forma física o virtual, porque esas son las claves para reducir las posibles complicaciones y las tasas de morbimortalidad por la infección de COVID-19. Finalmente, quiero agradecer nuevamente a la Sociedad Dominicana de Pediatría por la gentil invitación que nos hiciera y es un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención.